Welcome to the 32nd International Documentary Film Festival Amsterdam. My name is Dana Linson and I'll be talking to Heli Assan and Patricia Perez Fernandez about the film in a whisper. Patricia and Hadi, welcome here. It's amazing to have two filmmakers present to talk about one film. Thank you. <laughs> so, the two of you made a film that started as a series of video letters uh, while both of you were living in Europe, but the story actually goes way back to Cuba. Please fill us in and, and tell a little bit about your backstory and how the, how the film uh, originated. the beginning is Nosotras venimos trabajando juntas desde hace mucho tiempo, eh, desde que estudiamos en la Escuela de Cine en Cuba. Lo que sí es cierto es que cuando emigramos eh, nos separamos, cada una fue un país diferente y las correspondencias fueron como ese espacio en el que pudimos conservar la relación, eh, mantenerla e incluso upgradearla, voy a decir una palabra que no me viene en español, Alimentar. alimentarla. Y, y eso, era, eso fue siempre como un hábito entre las dos, con lo cual cuando deseamos hacer una película juntas eh, se nos ocurrió que la correspondencia audiovisual sería como lo más natural, donde nos sentiríamos más cómodas para abordar la película. En el momento en que decidimos hacer esa película juntas nos preguntábamos sobre qué nos gustaría hablar. Eh, estábamos cerca de los 40 años, eh, cada una tenía como una situación... Eh, laboral específica, eh, digamos que sentíamos que, y familiar también, y sentíamos como que era un buen punto de partida intentar contarnos a cada una eh, cómo habíamos llegado hasta ese punto, que son los 40 años. Es por eso que inevitablemente en la película entra todo nuestro proceso de migración y, por supuesto, eh, tenemos que revisar cómo ha, sido, cómo ha sido nuestra relación con Cuba. So, Heidi, who sent the first video letter? Bueno, la, la primera carta como tal, la primera carta audiovisual fue yo. Pero como dice Patricia, es difícil de saber exactamente el punto de origen de todo esto porque se mezcla mucho la la realidad y la película, ¿no? Entonces es difícil de, de determinar. So tell me a little bit more because I find this intriguing. There was reality and there was the, and there was the film. I mean, when did reality and, and film? start to merge i mean there was a point the two of you lost contact came together was it clear that that would be a film todo empezó por el deseo el deseo de hacer una película juntas eh, el deseo también o sea la necesidad de, de contarnos a la otra y de y también analizar nosotras mismas lo, lo que estábamos sintiendo en ese momento de la vida, pero sobre todo la necesidad de, de compartirlo con la otra. Entonces, había un deseo de película, pero se vería mucho tiempo después si, si era posible o no. Él, nació como un, un intento, digamos. So because how long did you send these video letters because the, in the film it is also a bit condensed, but how many years passed by? Eh, de escribirnos, pues muchos años. Siempre, o sea, desde hace 15 años, que es habitual para nosotras escribirnos. Ahora está el WhatsApp y ya hemos perdido el hábito de, de dejar constancia por el email. Pero cuando empezamos a pensar que queríamos hacer esta película, estuvimos revisando todos nuestros emails sí. y eran muchos, muchos emails desde el 2003 hasta el 2017 que que habremos empezado a escribir más o menos no entonces cuando empezamos ya a desear hacer esta película la primera parte del proceso fue revisar todos esos emails eh, regresar recordar otra vez lo que había sido la emigración de cada una cómo había sido empezar a pensar eh, en que estábamos haciendo una película y no únicamente nuestra biografía eh, con lo cual había que crear, eh, salir un poco de nosotras para crear dos personajes que tenían que cumplir eh, ciertos roles que fuimos diseñando, por supuesto que desde nuestra propia realidad, pero conscientes de que estos eran dos personajes en una película, con lo cual tenían que, tenía que haber un contraste, tenía que haber cosas que las unían, pero cosas que las separaban, digamos que tuvimos que perfilar nuestras propias vidas para hacerlas. Eh, para que pudieran habitar en una sola película. Y esto sí fue un proceso ya más consciente de escritura, sobre todo de escritura para, para poder financiar la película, que puede haber durado tres años o algo así. Eh, luego ya cuando éramos muy conscientes de que estábamos haciendo esta película y que sí que escribíamos un guión, eh, porque necesitas escribir un guión para, para poder financiar la película, también teníamos muy claro que era un guión eh, temporal, que, que era una referencia. una referencia, porque nosotros éramos muy conscientes de que todavía no estábamos viviendo el proceso que queríamos vivir con la película, que era, en mi caso, regresar a todas las imágenes que había filmado para poder construir esas cartas para Heidi. Y en su caso, eh, pensar con qué imágenes me iba a contar eso que había sido su experiencia en Suiza. Entonces ese proceso que es para mí realmente la película, ha sido de un año. So, does that also mean que you, I don't know, created o reenacted some scenes from the past in the present? And how do you do that? Bueno, fue fundamental hacer eso porque por una parte había mucho material de archivo, pero también había muchas situaciones que no fueron filmadas y más allá de situaciones que no fueron filmadas también sentimientos que había que encontrar, sentimientos y emociones que había que encontrar la manera de ponerlos en imagen. Y la manera de encontrar esas imágenes era la escritura, por supuesto, pero también el montaje. Entonces, por eso fue un trabajo que se fue haciendo Filmando y editando a la vez, porque era así que se iba construyendo cada, cada carta. Entonces, a medida de que uno lo hacía, iba viendo un poco qué otro material podía necesitar, cómo, cómo imaginarlo y luego ver cómo eso cómo se transformaba ya en, en, en la imagen que se necesitaba para, para comunicar con la otra. Durante este año, nosotras estuvimos eh, realizando un intercambio real. Sabíamos Teníamos una idea de qué personajes, qué roles tenía, teníamos que cumplir cada una, ¿no? Eh, y hacia o, dónde un poco, ¿no? Sí, o, o más bien qué características resaltar de cada, de cada una, porque también la historia es como extremadamente vasta y hay que condensarlo, entonces hay que ver cómo qué se resalta de, de uno de la otra en esa historia tan grande. Y el proceso en sí eh, lo diseñamos de modo que Heidi enviaba la primera carta que le podía tomar unos 10 días más o menos, entre una semana y 10 días, yo la recibía y era la posibilidad de realmente recibir algo nuevo, sobre lo cual yo no sabía nada, le daba mi opinión y empezaba a hacer una carta para ella, mientras ella reescribía su propia carta en función de lo que, de lo que habíamos hablado. Eh, y, y grabábamos nuestra propia voz, pero éramos conscientes de que estábamos haciendo maquetas. Así que no era, no era una carta acabada y, y avanzábamos, no volvíamos atrás más que una vez a revisar un poco en función de la comunicación, de lo, que le de, de lo que me podía decir ella sobre mi carta o yo sobre la de ella. Íbamos avanzando, avanzando, avanzando hasta tener dos horas de material más o menos y luego con este, eh, una vez tuvimos ese material, entonces hicimos un análisis y pensamos qué había que filmar para que esas cartas fueran lo que nosotros necesitábamos. O sea, que se puede decir que, hay, que hubo unos tres momentos. Un primer momento, ya en esta parte de, de construcción creativa de la película, un primer momento verdaderamente espontáneo en el cual se, se envía una carta. Un segundo momento en el que... Una vez que la otra la recibe, ya se, 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 se dirige mejor ese trabajo y luego un tercer momento que es el momento de la visión global de la película. So, can you say that you were also typecasting yourself in a way like you would create a character? Yo no diría que es tanto exagerar como seleccionar, como, como Decía antes, hay, o sea, hay muchas vivencias, hay muchas características también que uno tiene. También sucede que nosotras nos conocemos desde que somos muy pequeñas y por lo tanto somos también muy parecidas. O sea, tenemos muchas cosas en común, hemos crecido juntas y, y pienso que nuestras personalidades se han moldeado mucho la una con la otra. Entonces, eh, ha sido más bien resaltar las diferencias cuando era necesario dramatúrgicamente y resaltar no es exagerar o sea son dos palabras diferentes y tanto las diferencias como, como las, las similitudes un poco en nuestra historia que hemos tenido una historia común pero luego esos caminos se han separado y aún así es como que que continuamos muy conectadas no solamente nosotras sino, Was it possible to meet each other in person during the process because you were in Spain and you were in Switzerland? Did you have citizenship in Spain already or not? I mean, could you meet, or did you decide to stay apart for the film? Antes de la película, pues sí que nos hemos visto, eh, o yo la he visitado o ella me ha visitado, pero eh, decidimos contar la película eh, como si eso no hubiese sucedido ya. O sea que eh, era como la manera que a nosotros nos parecía como más fácil de, de poder contar la historia, de justificar que, que yo le contara ciertas cosas que evidentemente en la realidad ya ella sabía, pero para la película... Eh, tenían que ser como si no las supiera y como si les, se las estuviera contando por primera vez que habíamos decidido contar la historia eh, como, si. como si no nos hubiéramos visto todavía para poder eh, para que fuese posible que yo le contara a ella eh, parte de mi vida que no vivió conmigo ¿no? Y para agregar algo, o sea, como el proceso de la película fue tan largo, durante ese momento de escritura de, de, de la escritura no teníamos eh, contacto, o sea, no estábamos una al lado de la otra. Luego, en la última fase de montaje, sí estuvimos juntos. So, you put the camera on yourself, you you create or condense stories about yourself, and there's also other people in your lives. Um, that may not have been so happy with this experiment um, How did you um, negotiate that while making the film? Yo pienso que eso es lo más complicado del cine que uno hace es, um, es como, como lo viven las personas que están alrededor pero pienso que todas las personas que, que nos conocen tienen por un lado la confianza suficiente en nosotras para saber que nunca les haríamos daño y por otra parte, saben lo importante que es para nosotras. Y eso hace que, 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 nos, que terminen apoyándonos. Aunque sí es cierto que durante el proceso hay, hay muchos momentos difíciles con relación a eso. Pero al final uh, siempre, o sea, siento que hemos recibido el, el apoyo. En mi caso, eh, el proceso ha sido como muy intenso. Eh, yo he regresado a imágenes que no había vuelto a ver nunca eh, y cada carta que yo iba a hacer era como acercarme a esas personas del pasado, pero desde el amor. Eh, en mi, eh, durante el tiempo en que yo estaba haciendo esa carta donde estaba implicada otra persona que no era yo, yo es decir, el proceso era muy, eh, muy bonito para mí porque revivía todo el cariño y toda la... La, la importancia que habían tenido en mi vida y como de, esa era mi, mi relación con, 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 con la carta, yo estaba segura de que no había nada en ella que pudiera disgustar a, a ese otro personaje que yo había decidido eh, incluir en, en la correspondencia. Durante ese proceso me sentía otra vez muy conectada con esa persona que estaba implicando en la carta. Y esa conexión eh, siempre fue como, como renovadora, eh, fue como muy... Eh, fue, fue, es algo que, que, que me hacía revivir la relación desde, desde una posición de respeto y de, de cariño hacia lo que estaba contando, que estaba segura que esa otra persona también iba a recibir esa carta como algo de mi amor hacia él, que no, 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 no era posible que, que le fuese a molestar o incomodar. So, um, two more questions. In feminist filmmaking, literature, art, there is a very strong empowerment coming from um, putting the camera on yourself or writing a diary um, and to actually um, uh, create this image of yourself to the world. Was that ever an inspiration for you while making the film? This this idea of feminism and femininity um, because you talk about these issues as well. Eh, yo pienso que um, o sea, este tipo de trabajo es un trabajo que nosotros eh, de cierta manera hace, hemos, o sea, hacemos desde antes de, de, esta, de esta nueva ola de, de feminismo que estamos viviendo actualmente. Lo que sí pienso que, que ha cambiado para nosotras es que es como que el trabajo tiene otra validez, o sea, tiene otro reconocimiento. Quiero decir, es un trabajo que uno siempre ha hecho, pero lo ha hecho con una, en todo caso, en mi caso, con una especie de de cuestionamiento del derecho a hacerlo, de o sea, es inevitable, está ahí. O sea, a mí me gustaría que no fuera así, pero está ahí. Y, y pienso que, 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 que el, el momento, digamos, que estamos viviendo nos permite como sentirnos más eh, confiantes y más respaldadas. Eso sí. So you've also made more films together, not just this one. Um, I think you, as a cinematographer, and, and you as an editor. So how is working on other films that are not about yourself? In eh, reality, eh, casi todas nuestras películas son de alguna forma autobiográficas, excepto otra isla, un largometraje que dirigió Heidi y yo edité. And realmente esos trabajos se nos hacen más difíciles. Digamos que eh, nos es mucho más natural eh, cuando igual yo estoy editando una película de Heidi o, o ella haciendo la fotografía de algún cortometraje mío, es mucho más fácil para nosotras, sabemos dónde, dónde situarnos mucho mejor cuando nazca de su biografía o de la mía, nace de su biografía o de la mía, que cuando tenemos que enfrentarnos a grabar a personas que, que a lo mejor eh, no nos son tan conocidos. Y sobre todo porque son películas que, que nacen de una profunda necesidad que uno tiene, entonces eh, son inevitables, digamos. So Heidi y Patricia, I hope you will continue making uh, in, uh, inevitable films um, and and bring them to the world. Thank you so much for being with us. Okay. <laughs>